Dame un poquito, vamos, María del Carmen, arriba, a ver si le gusta. Arriba, 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 arriba. ¡Ay, le gusta! ¡Ay, qué asco! Me tapó el oído, ¿cómo gritó? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Ay, es un asco! ¿Qué es esto? ¡Café loco! ¿Sí? Estamos con el amigo Tom. Oh, sí, sí. Tom, Tom. Tom va a probar un poquito de cafecito. Vamos, un sorbito de café. ¡Ay, le gustó! ¿Le gustó o le gustó? ¿Le gustó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mire para allá, señor, que no sabemos si le gusta. Un bonito japonesito. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Lo quiere escupir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, no, me lo escupa, amigo, ¿eh? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué pasa? Está como concentrado. No, ¿cómo lo va a escupir? Ah, muy... ¿Qué? ¿Qué? Este no es café. No es café. ¿Es café? Va, café loco, señor. Vamos. ¿Le gustó? No, no, no. ¿Le gustó o no le gustó? No le gustó. ¿Por qué no le gustó? No es café. ¿Se babió o no se babió? Se babió. Se babió. ¿Le gustó o no le gustó? No le gustó. ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó, le gustó. Le gustó, le gustó. Entonces va a tomar un poquito más porque le gustó. Le gustó. ¿Eh? Ya tomó. ¿Ya tomó? Ya tomó. ¿Y le gustó entonces? No, no, no. ¿Le gustó o no le gustó? Ya tomó, ya tomó. ¿Ya tomó? ¿Tomó o no tomó? Tomó, ya tomó. ¿Y le gustó o no le gustó? No, ya tomó. Ya tomó. No le gustó. No le gustó. ¿Y de qué se ríe entonces si no le gustó? ¿Va a tomar un poquito más, no? No. No, 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 no. No le gustó. No, no, no le gustó. Acá el caballero entonces. No le gustó. No le, no le gustó. Sí, no le gustó. Un nuevo conjunto tiene Angie en el día de hoy. Quiso venir de Caperucita. Y ahí está. Y mira, al lado el gato feroz. Mira, me encanta. Y me encanta la peluca de Juan Santulli. Le dije el otro día, la tenés un poco opacada la peluca. Y hoy está con brillo, me encanta. Muy bien, Juancito, la verdad que muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que me han mandado flores por el premio. A Pablo Gali, gerente acá de Telefe. Al equipo de Videomatch. ¿Ustedes garparon las flores? Sí, sí. Usted mandó flores, Riquelme, muchas gracias, Gracias. A Carlos Fontán Balestra, el presidente de Telefe, muchas gracias. Al ingeniero Ernesto Ferrer, vicepresidente ejecutivo de Telefe, muchas gracias. Acá un muy lindo presente. Muchas gracias también por el quincho, ya vamos a hacer algunos asaditos también. Sí. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, Riquelme. Te voy a interrumpir una cuestión minutística. ¿Vos decime una cosita ayer? ¿Qué hiciste vos ayer a la noche? Ayer. Ayer a la noche, salí a correr. ¿Saliste a correr? ¿Con Paula? No, solo, solo. ¿Solo? ¿Y dónde se quedó Paula? En casa, yo fui a correr por ahí, por Palermo. Sí, una horita, ¿te fuiste? 53 minutos. ¿Qué? ¿Cómo conté? ¿Qué? Sabés la hora exacta. ¿Y pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Nada, yo justo pasaba por ahí, no te encontré, por lo que se va, no se ve un ratito si viene el día de viene. ¿Y si yo le puedo decir algo? Quedó sí. Sin llave la casa, me la llevé yo la llave. ¿Sí? ¿Y ella no podía salir? No. Sí, ¿quién subió por el balcón? ¿Pero quién es? Romeo, déjese jorobar. Bueno, ¿quién es Romero? Sí, bueno, después le explico. Siga la novela, Romeo. Siga la novela de Pablo y Pacho. Atención, ¿se acuerda el último capítulo cómo era? El avión que chocaba, tipo la tragedia en la cordillera. El avión chocaba y acá está. Miren, el momento creo que Vicky no se salvaba. Observen el capítulo de hoy con participaciones especiales. Mirá, han trabajado. Acá está. Siga la novela 30, 60, 90 sin intereses. Comienza la novela con Pancho Croto, Vicky Ladilla, 30, 60, 90 modelos sin intereses, con Nicolino Loche, con Carolo del Bianco y el fotógrafo Julio Ferreira que no ve. Ahí comienza. La tragedia.
Nicole, estás viva, Nicole. ¿De la que salimos, Nicole? ¿Cómo hacemos para volvernos? Acá hay más de 34. ¿Dónde? ¡Momento, momento! ¡Bondi! ¡Momento! ¡Tengo el corazón con agujerito! ¡Manolo! ¡Hola, Panchito! ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Escúchame, me voy a buscar a una compañera de Vicky para una publicidad. ¡Macanudo! ¿Qué cosa me llama? ¡Macanudo, chao! ¿Cómo está lloviendo? ¡Che, qué día! Esta es la goma de la que tanto te hablé. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? Esta. Vamos a hacer 100.000 afiches y lo vamos a hacer. ¿Y yo qué te creí, amiga mía? Primero con Arturo y ahora con Pancho. Siempre queriendo ser la protagonista, ¿verdad? Mira, esto es un asunto entre Pancho y yo, así que borraste chau, 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 porque tengo contactos y vas a desaparecer. Mira el micrófono. Olvídate lo que te dije. Cagaste, Vicky. Sos boleta. A la pocha. Ay, cómo gustaría hacer la publicidad de la gomería. ¿Quién sabe? Con la dieta que estoy haciendo ahora, por ahí, se me da. No sé cosquillas, tonta. Ay, bueno, sí. Vicky, no te preocupes. No seas celosa, mi amor, por favor. ¿Cómo te estás viendo con el padre? ¿Bien? O te paso a buscar para comer y de paso los saludo. Un beso grande, mi amor. ¡Basta! ¡Va despacio! Buen juego, Vicky. Gracias, padre. Me has ganado de nuevo. Gracias, señor. Vicky, quería comentarte algo. Pancho no es un muchacho para vos. ¿Qué te dice eso, padre? Cualquier colectivo lo deja bien. Vicky, hay algo que debes saber. Pancho es un fenómeno. ¿Vamos? Vamos. Chao, padre. Adiós. Es tu primo, Vicky. Es tu primo. Ella siempre quiere ser la mejor de todas. No, no, no. Quiere llevar la bandera. Pero no es así, mi amor. Está bien a punto, ¿eh? Gracias, muy amable. Te sirvo. ¿Qué sé? Por Dios, déjate de joder. ¿Qué es esto, señores? Yo no sé lo que me pasa cuando... Ah, Vicky, espera, espera. Está subiendo el auto como el celular. Pero, dale. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Alguien que me pueda ayudar! No, mi amor, estoy firmando autógrafo. ¿Cómo te llamas? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Vicky! Yo cumplí un deseo, me vendí. Hace con ella lo que quieras. Pancho, quiero la plata cuanto antes. Se podrá cortar esta soga. Y se te ocurra llamar a la cana, ¿eh? Sí, de acuerdo, está bien, está bien. Entretenido que todavía no tengo la ubicación. Bueno. Che, ¿conoces el último chiste de la tortuguita? No me vengas con pavadas que no tengo mucho tiempo. Lo tengo. ¿Lo ves? Mitre y paso. Mitre y paso. Mitre y paso. Mitre y paso. Anotá la dirección y venite rápido. Ya llegué. ¡Cuidado, Pancho! ¡Cuidado! ¡No me toques, Pancho! ¡Tengo bien a mi tratada! ¡Esto puede estallar! No te preocupes, baby. ¡Oh, es una bomba! Muchas gracias, Verónica Varano. Muchas gracias, Charanguito. A los hermanos Barros Echeloto, jugadores que vienen a Rima La Plata, el Lawn Tennis, al club oficial del Lawn Tennis. Muchísimas gracias también. Bueno, vamos a la pausa con el sistema de ganga directa. Enseguida vamos a ver aquí Córdoba. Hoy la que cae es Twiggy. Ya van a ver, porque es impresionante, ¿eh? La de hoy es bárbara. Y además hoy hacemos el sorteo de las 5 personas que el lunes se pueden ganar los 3 millones de pesos del Alto Avellaneda Shopping Mall y del Alto Palermo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Se está durmiendo? Cortame la música.
¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasa? ¡Adelante, Bernardo! ¡Bernardo! Con la escarapela en el Día de la Bandera. En el Día de la Bandera, a todos un beso grande. Muy bien, me encanta la escarapela. Bueno, vamos al sistema de ganga directa. Este sistema que se llama Aliment System. Miren las cosas que se pueden hacer con los alimentos. Vamos a la pausa y ya llega el programa aquí, Córdoba. Vamos. Bienvenidos a una nueva oferta de Ganga Directa. Hola, Chimuti, está con problemas y no encuentra la solución. Aquí está la solución. Le presentamos el revolucionario sistema Aliment System para toda la cocina. ¿Le pediría esto a usted una porción de carne? Sí, tira de asado, pero asado musical. Escuche. Sí, todos los géneros musicales, pop, tango y rock. Ahora la carne es riquísima y también qué bien que suena. Sí, lo pon ya. Exclusividad de Ganga Directa. Las artes marciales, sí, lo que todo individuo tiene que saber. A cualquier hora hay un malhechor como estos. Si usted tiene nuestro nunchaco chorizaco ya, la destreza y la habilidad serán cosas de todos los días para usted. Defiéndase con el golpe en las zonas erógenas y con la habilidad de este nunchaco chorizaco ya. Siguen, siguen, siguen las bondades de la cadena de los Aliment System. En un control remoto que ya no va más, porque llega, sí, el choclo remoto comando ya. ¿Cómo funciona? Vayamos al grano, sí, muerda el choclito, escupa la luz y la música prendida. A la hora de ver televisión, solo hay que hacer una cosa: apagar la luz con el choclo comando ya, prender el televisor. Y a la hora de terminar de ver, apagar el televisor así. Vamos, vamos, ¿qué le pasa? La luz está apagada, préndamela. Todo, todo es posible con el choclo telecomando comando ya. Este es otro producto de Aliment System pensado para usted, se llama Limon System. ¿Cómo funciona de esta forma? Usted es un hombre de sueño pesado, se levanta a las 7 de la mañana con lagañas en los ojos. Así no puede ir a trabajar. ¿Pero para qué tiene nuestro Limon Despertador System? Córtelo suavemente. Ahora, apriételo en sus ojos. ¡Sí, señor! ¡Despabila ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Rapidito a la oficina y los ojos ven todo lo que usted antes no veía! ¡Claro, sí! ¡Disfrute Limon System ya! El deporte que todos los argentinos han elegido, sí, el pool, pero con las manzanas, bol, naranja, bol. ¿Cómo funciona de esta forma? Posee un practiquísimo taco baguette system para pegarle con toda la fuerza y todo el efecto. Hay que abrir la mesa, hágalo con taco baguette system. Fíjese qué efecto, qué bola, sí. Ahora hay que meter la naranja en el medio con la baguette naranja, bol system. ¡Pool ya! Aliment System lo adquiere pagando al contado 7 pesos o 1000 cuotas de 0.70. Vamos, comuníquese ya a Ganga Directa. Este niño travieso ya está llamando. Vamos, llame ya, llame ya. Y usted también puede seguir llamando. Vamos, sí, me refiero a usted. Llame ya. Sí, bigotito. Llame ya. Ganga Directa lo espera. Llame ya, llame ya. Ya no llame. Se vendió. Sorpréndase. A la pausa nos vamos. Ya llega el programa aquí, Córdoba. Vamos a la pausa rápido, que hasta las 12 estamos haciendo el show de Videomatch. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Enseguida seguimos con el show de Videomatch. Qué lindo el niño. El hijo del Pica, nuestro camarógrafo. Muy bien, Pica. Y él lo toma bien. Me alegro. Vamos a la pausa. Conozca la verdad. Vea a nuestros Pumas jugando con Francia el test match más importante del año, la Copa Parisien. Vallaspirina es únicamente pura aspirina Bayer. Vallaspirina, lo mejor. Oh, okay.
Chocolates, el color del chocolate. Solo hay una ART que a la idoneidad de sus profesionales suma la experiencia de un banco de casi 2 siglos en el país. Elija protección de punta a punta. Provincia ART, contra todo riesgo. Me hicieron un terremoto, tres señores americanos. Bueno, es parte de la gimnasia. ¿Eso? Así fortaleces tus brazos. Ahora date una vueltita. Veo que sí. Nada más que masaje, ¿sí? Ya te está formando. Vamos a buscar un taxi, te voy a meter un taxi para que te lleve al centro. Oh, avec toi, je vais jusqu'au bout du monde, amène-moi où tu veux. No me dé más manija, que el ratón más chico es grande como un gato. El negro y Pinguito juntos. La más sana competencia de humor entre los dos más grandes cómicos argentinos. Este viernes a las 9 de la noche. ¡De acá! Por Telefe. Carácter podrido que tiene. Para hacer obras como estas se requiere acción y coraje. El 30 de junio, acompáñeme con su voto. Vote hechos, no palabras. Jorge Domínguez, intendente. ¿Y planificaste los destinos de Alejandra y Jorge? Sí, Alejandra va a recibir una carta de su tía. Entonces yo me encargué de que sea Jorge el que trabaja en Oca quien se la lleve. Ahí está Jorge. Cuando Alejandra abra la puerta para firmar el recibo, se miran, se enamoran y son felices para toda la vida. Lo tiró por abajo. Oca Simple, un nuevo servicio que no tiene entrega bajo firma. Tampoco seguimiento electrónico como el Oca Postal. Por eso, vale un peso. ¿Un peso? ¡Anda! Porque no todos necesitan Oca Postal, pero sí todos necesitan que su carta llegue. Igual, Alejandra no estaba tan buena. Información que llega desde Zapala, Neuquén. El oficial de mayor rango del regimiento donde apareció muerto en 1994 el conscripto Omar Carrasco, estamos hablando del teniente coronel retirado Pedro Cheruti, negó hoy haber ordenado destruir o esconder los libros de guardias del hospital militar para de esta forma esconder y encubrir el homicidio del joven conscripto. Ampliaremos mañana sobre este tema desde Zapala. Vamos a otra información, se la adelantamos de la siguiente forma. Otro escándalo de sexo, drogas y fiestas negras en el Hotel Inocé, que también fue escenario del resonante secuestro del gobernador de San Luis, Rodríguez A. Los hechos involucrarían a otro funcionario del mismo gobierno, mientras trascienden detalles sorprendentes. Informes exclusivos de nuestros enviados especiales. Este viernes, en Telefe Noticias. Jugando con Francia el test match más importante del año, la Copa Parisien. Yeah. Seguimos con el show de Videomatch. Llega el programa que Córdoba, auspiciado por los chicles. Los de mayor duración y vienen en otros riquísimos sabores, mentol, menta suave, limón, manzana y frutilla. Tiene el agrado de presentar. Hacemos una presentación. Exactamente. Vamos a presentar el programa Aquí Córdoba, que comenzó el lunes con un gran suceso. El que cayó fue Chacho Álvarez. La conducción del polifuncional número 5, el señor, nuestro amigo Juan Carlos Pichuqui Mendizábal, la conducción. Ahí está Pichuqui, vino con los hijos hoy. Grande Pichu, impresionante. Bueno, hoy les cuento qué es lo que hemos preparado. Bajo la batuta de nuestro productor Marco Gorbán, que dejó algunas facturas impagas en Córdoba y todavía lo están buscando, tipo Angeló, creo que se tiene que presentar en cualquier momento a la justicia, se compró, estando en Córdoba, 2 pizzerías, 2 carnicerías y varias cosas más. Bueno, vamos a decir qué hemos preparado en el día de hoy. A esta chica, una gran cantante argentina que ha vendido muchos discos, muy mona, muy linda,
que en su momento, hace muchos años, fue la novia de Pablito Ruiz. Sí, sí, ya se lo voy a decir a ella, vamos a ver si lo reconoce o no lo reconoce, pero bueno, vamos a decir primero qué le vamos a hacer, porque hoy viene de emoción la cosa, le ponemos la carga emotiva. Hoy le ponemos al lado a una persona que estaba buscando desesperadamente a su hermano, al gordo, ¿viste, Raúl? Le ponemos que estaba buscando a su hermano, mentira, y lo encuentra el hermano y hay llanto en el estudio. No, y la cara de Twiggy como no entendiendo nada. Y después, o sea, un reencuentro familiar. Y después aparece en escena el hombre trompo. Un hombre que gira y gira. Y es el hombre trompo. Y van a ver lo que pasa. Bueno, aquí está, programa aquí, Córdoba. Vamos a recibir a nuestra segunda invitada de este ciclo. Fuerte el aplauso para la señorita Twiggy. Bravo, bravo, bravo. Que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude. ¿Cómo anda? Bien. Asustada, yo ya tengo miedo a todo. No, 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 por favor, acá no va a pasar nada, al contrario. Nino, ¿qué pasa que la está mirando así a tu hijo? ¿Eh? ¿Le gustó o no le gustó, Nino? Sí. La estaba mirando y le miraste, ¿eh? Chiquito quiere. No. Voy, primero, cuando dijeron era la novia de Pablo Ruiz, yo quiero recordar ese momento, sí. ¿Qué? Vos me casaste directo. No, pero ¿te acordás que un día viniste como novia de Pablo Ruiz? Sí, como amiga. Vos no, me te hagas la voz. ¿Algún no, touch no, con Pablito, no? No, 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 no era la amiga y lo vine a acompañar. ¡Vos bueno, me casaste! Bueno, dejemos. Bueno, ¿novio actual? Yo soy el amigo no, no que necesita. Yo soy el amigo. Yo soy el amigo que anda buscando. Yo soy el amigo. Ah, ¿por qué se necesita? Yo soy el amigo que anda buscando. Yo soy. Usted, ella necesita un amigo. ¿Quién? Ella, Twiggy. Yo puedo estar en todo momento. ¿Y cómo le cantaría a Twiggy si la tiene, no sé, en una charla de noche con ella? Yo soy tu amigo, Twiggy. Yo soy tu amigo, Twiggy. Twiggy, ¿qué Twiggy? Twiggy, necesito... Espere, espere. Twiggy, no, Twiggy. Sí. Cántele otra vez. Yo soy tu amigo, Twiggy. Yo soy tu Twingo, Twiggy. Necesito tu Twiggy, amigo, Twingo. Yo... necesito un amigo. Soy yo, Twiggy. Que me pueda hacer olvidar. Soy yo el que te hace olvidar. Yo también. Twiggy. Sabes que si te agarro te hago olvidar todas las penas y los males, las bueno, sensaciones está de bien, mi bien, vida. Ese, mi amor lindo, che, ¿sabes qué? Soy capaz de dejar tapado la por ti. Sería bueno, ¿eh? ¿Qué? Bueno, ¿estás de novia? Jodito. Bueno, ¿estás de novia o no? No, no, te dije que no. No. ¿Qué pasa? ¿No hay novios para vos o no querés todavía? Es difícil, todavía? No, es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Qué hay que tener para conquistar a Twiggy? No, no hay que tener nada, simplemente hay que tener tiempo. Bigote. ¡Yo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? Yo estoy disponible a las 38.000 horas del día. Sin pero contar. Espere, espere, un minutito. Ella es cantante, hay que seguir la vida de una cantante, ¿eh? Yo la sigo a todos lados. Si quieres, soy hasta el agujerito de la pasta del disco. Sí, pero escúcheme. Hasta la noche ya se queda cantando, 5 de la mañana cantando, hay que bancar la vida de una cantante. Yo la espero. Sí. Tengo amigas que me hacen compañía. Bueno, pero no se haga el video. Bueno, bueno, ¿estuviste en Córdoba? ¿Cuándo fue esto? Esto que vamos a ver ahora. Y estuve, bueno, hace 3 semanas. Para contarle a la gente cuándo lo grabamos. Ya están todas grabadas, hace 3 semanas estabas en Córdoba. Sí. ¿Invitada especialmente fuiste para el programa aquí en Córdoba? Especialmente me habían dicho que era un programa para el interior, que se pasaba por todo el país. Y que, bueno, iban a haber varios invitados y me invitaron a mí también. Y yo caí como sin nada, así, re feliz. Dije, qué bueno, Córdoba, acá, toda la gente. Cuando me vi, empecé a ver cosas raras. Dije, ¿dónde me metí? ¿Dónde metí? ¿Qué me están haciendo? Claro, y había uno que estaba al lado y me hacía así con el patín. Hacía... yo lo miraba y decía, no, este me lo está haciendo a propósito. Yo le decía, me está poniendo nerviosa, ¿viste? Porque me está hablando Pichuqui. Encima, otro más que me defraudó. Pichuqui, a otra más. A Chacho Álvarez y a Twiggy, anotá. 2 defraudes ya, ¿eh? Un hombre con una imagen totalmente serio, sí, de familia. Después totalmente. Se fue así para el otro lado. Y bueno, caí. Cayó. Bueno, vamos a ver, por favor, primero el reencuentro familiar. Un hombre que busca a su hermano. Mentira. Pero miren la emoción de ese momento. Y pobre, la hacen sufrir a ella. Acá está. Primer momento del programa. Aquí Córdoba. Buenas tardes. Hola, país. Estamos en Aquí Córdoba. El primer programa federal de la televisión argentina que se emite desde Tele 8 con sus 18 repetidoras hacia todo el país. Te recuerdo que un día como hoy, pero de 1908, Henry Cooper hacía su primer salto en su Ford T descartable.
Hoy tenemos un programa realmente muy, pero muy lindo. Estamos esperando a Twiggy. Pero voy a tener mucho gusto en presentarla porque acaba de llegar de Buenos Aires, especialmente aquí a nuestro programa, aquí Córdoba, que va por todo el país, el primer programa federal de la televisión argentina, a Twiggy. Aquí está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Te conocías Córdoba? Sí. Sí, sí, vine en varias oportunidades cuando hice muchas presentaciones acá presentando mi show. La televisión, Twiggy, es muy importante, y es muy importante como medio y para distintos, distintas cosas. En este caso, nosotros, nuestra producción, desde hace ya una semana, trató de lograr lo que ustedes van a ver, lo que va a ver todo el país, porque este programa va hacia todo el país, un encuentro familiar. Raúl Pérez, ¿cuánto hace que usted no ve a su hermano? 21. 21 años. ¿Cómo se llama su hermano? Marcelo Pérez. Bueno, Marcelo Pérez, después de 21 años, se fue creo que a los 6 años, ¿no? De su casa. No tuvo ningún contacto con él. Nunca. No, ni noticia, nada. Ni noticia, bueno. Acá en el estudio, cuando ustedes dispongan, están Marcelo Pérez, su hermano, para encontrarse después de 21 años con Raúl Pérez. Aquí está, Marcelo Pérez, Raúl Pérez. Escuchen, Gracias, Pichichi. Chablito. Bueno, bien. Paula. Ya. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el Humberto, che, el Humbertito? ¿Qué Humbertito? Humbertito, tu pibe, Humbertito. Sí, yo no tengo pibe, macho. Estás emocionado, estás gordo, rubio, estás completamente... Estás cambiadísimo, che. ¿Y la Meche? ¿Eh? La Meche, Mercedes, tu mujer. ¿Qué Meche? Tu señora, la Meche. Mercedes, Mercedes. Que si yo no soy casado. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo no sos casado, Raúl? Pues no sos. ¿Cómo no soy? No, pues no sos. Ah, ¿no soy? ¿No soy? Pechuque, este no es mi hermano. ¿Cómo no es su hermano? Si es Marcelo Pérez, de acuerdo a lo que nosotros ubicamos. Claro, sí, señor. Marcelo Pérez. Y vos sos Raúl Pérez. Pérez con S. No, Pérez con Z, como nosotros. Ahí está el error. El error está ahí. Bueno, es un tema de producción, Walter. Es un error. Ahí está el error. Bueno, de todas maneras, lo aplaudimos por el esfuerzo de venir. Por ahí. Mi hermano. Su hermano también, porque esto llega al sur del país. No, Ushuaia. Marcelo Pérez con S. Claro, el error es la S y la Z, pero. Pero nuestra producción se va a encargar de... Y igual el encuentro vale, porque son encuentros de Pérez. Así que, de alguna manera, usted también a cámara puede decir, que lo está mirando al sur. A ver. Mátelo. Acá estoy. Ay, papá y mamá. Esa cara, por Dios. Sin palabras, yo te juro que no lo podía creer. Digo, qué papelón estamos pasando, que encima era un encuentro re importante, viste, todo el mundo nos veía y encima él era un Pérez cualquiera. Me encanta igual el aplauso por el encuentro de los Pérez. Ay, bueno, segunda parte, aparece el hombre trompo, natural de Córdoba. Un tipo que gira, que te gira y miren por qué le pusieron hombre trompo. Y van a ver lo que pasa, ¿eh? Lo va a ayudar a ser el hombre trompo Twiggy. Ya van a ver. Acá está. Llega el hombre trompo a la televisión. Aquí Córdoba, TV8. Vamos. Vos comenzaste como acróbata. Yo comencé como acróbata. Si nos ponemos a hablar del comienzo mismo de la historia, yo comienzo de chiquito también, como Twiggy, con la canción comienzo yo, porque yo era el que subía al árbol a bajar los higos, subía a buscar la mandarina, bajaba los gatos, los techos, iba a buscar la pelota cuando estaba colgada. Colgada se le dice cuando los chicos estamos jugando la pelota y la tiramos.
se descuelga porque no, nadie la puede ir a buscar, entonces iba yo y la buscaba. Digamos que yo tenía la acróbata adentro. Y el hombre trompo, ¿cómo de pronto se despoja de la acróbata para... ¿De lo qué? Se deja de lado, deja de lado el acróbata para convertirse en el hombre trompo. No, en realidad están en sí mismo propio, digamos. El hombre de trompo con la acrobacia. Porque yo les cuento cómo nace el hombre de trompo. Yo tenía una citroneta y recuerdo que un día venía bajando de la sierra del Supituy y venía embalado con la citroneta y estaba el circo y no la frené porque cuando acá han andado por la sierra... Sí. Bueno, viste que no el domingo, ¿no para? No. Para como la citroneta le bombeaba y no pasaba nada y entré de largo y entré en la pista de estacionamiento y hizo cuatro trompos. El, cuatro trompos, el auto. La citroneta. Sí. Y de ahí que bajé, me ha quedado el hombre de trompo. Qué particular. No, el hombre de trompo. Llega así el hombre de trompo. Agárrame el aso. Ahí va a ser lo que trompo. Vamos a hacer. Ahí ya estoy con dos vueltas. Recuerde que son subite allá arriba. ¿Ella también? Ella que se sube de ahí arriba. Son 300 HP. Lo que le voy a pedir, por favor, es la música. ¿Está preparada la música? Yo de acá. ¿Está preparada la música? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tira. No, pará. Párenlo un poco. Pero que no... Tírale, no. Usted suelte de la pichuqui, que me sí. Manejo con ella sola. Vos tirale de tal manera que la inercia del cuerpo me haga elevar. Tírale fuerte. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Ahora sí, ¿está la música? Vamos, 1, 2, 3, vamos. Papelón, me tiro la soga como la mierda. $20,000 la escenografía. Para un cachito. Para, que te vaya a calentar. Que te vaya a calentar conmigo. Te vaya a calentar conmigo. ¿Y yo qué tengo que ver si me tiro la soga para la mierda, querido? Pará, no tiro la... Es mi prestigio el que está en juego acá. Sí, acá está el prestigio también de todo lo que se rompió acá. Pero, ya me estoy haciendo mierda, lo jodo. Necesito un amigo y le reescucho. Pará. No, pero me tiraste muy fuerte, bolazo. No me puedo tirar ahí la soga así, como si me tuviera ahí bronca. Me estilo la soga. Pero vos te caes solo. Yo te tiré la... solo, parece querida. Que no supieras patinar. No, para un cachito. Vos sos profesional patinando. Un poquito de orden en el piso, por favor. Esto es un desastre. Saquen al papelonero ese que nosotros lo trajo. Vos patinás arriba de la arena, querido. Así no podés patinar. Encima me contesta con preguno. Un minuto, antes de ir al aire, un minuto, porque yo también estoy loco. Acá rompieron todo esto. Escuchame, el productor es Patricio es. ¿Qué querés que haga? 10 segundos, contá 10 y salimos. Apenas le hice así, empezó a dar vueltas solo, ¿entendés? Yo te juro que no le hice fuerte. Aparte, menos voy a querer que rompa todo eso. ¡Aire! Ay, no, yo no puedo creer. ¿Estás tranquila? ¿Tranquilizate? Sí, algo. Ya tenía miedo que me tire un patinazo en la cabeza, te juro. ¿Qué pasa? Me encontraron. Pero dijo, con todo el lío que tenemos acá, que es su hermano. Este es con el hermano. Con todo el despelote que tenemos acá, una escenografía rota. ¿Y qué hermano? A mí qué me importa el hermano ya. No, pero vos le tiraste la soga. Esto es una... Tranquilizate, ya tranquila. Sí. Yo, aparte, estoy segura que se la tiré despacio y él empezó a dar vueltas solo. ¿Entendés? Yo no se lo hice fuerte. Le hice despacio y él me dijo, bueno, hacelo con fuerza, pero no lo hice. Bueno, está bien. Ya está todo tranquilo. ¿Vamos cerrando el bloque? Bueno, Twiggy, en realidad, esta es una joda que te hizo Marcelo Tinelli para Video Más. No, mi corazón está a mil. Yo no lo puedo creer, te juro, dije, arruiné todo, me quiero morir. Marcelo, te juro, no sé dónde estás, en qué cámara lo decía, pero me vengo, me la debes. Muy bueno. Me encantó ese final donde el gordo preguntó si lo habían encontrado.
parte que había pasado todo, que rompimos, pero yo, que ya me sentía culpable, porque el tipo, con todo lo que había pasado, ya me sentía culpable de todo lo que había pasado. Encima, el de al lado me pregunta, ¿pero vos tiraste fuerte que había escrito un libro? Y encima, después el gordo, y mi hermano, nos queríamos morir. Yo ya estaba que explotaba, te juro que explotaba. Bueno, muchas gracias por el sentido del humor, por haber perdido un día, porque tuvo que ir a Córdoba, ¿eh? ¿Qué me ha traído un compa? Antes que nada, sí, bueno, te quería felicitar por el premio que ganaste. Muchas no gracias. No te traje flores, pero sí te traje para tus hijas en mi álbum Cuatro Estaciones. Candelaria todo el día canta, ¿eh? Bajo la luz de la luna, todo el tiempo canta. A mí no me va a salir y después canta Necesito un amigo todo el día, Candelaria. Bueno, ahí ya tienen para escuchar. ¿Acá está también? Sí, mi último álbum Cuatro Estaciones que está Necesito un amigo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Para mí que para Cande, muchísimas gracias, ¿eh? Fuerte el aplauso para Twiggy. ¡Ey, a ver si le encontramos novio a Twiggy! Es una búsqueda que vamos a hacer, ¿eh? A ver si le encontramos novio a Twiggy, ¿eh? A ver si se ponen lindos todos y a ver si podemos encontrar un novio a Twiggy próximamente. Un novio que banque la vida del artista, ¿eh? Que esté acostumbrado a estar con un artista. ¿Usted con qué artista está si no está acostumbrado? ¿Con él? Yo sí soy conocido de la mente artística. ¿A quién conoce la mente artística? ¿A mí? Con una bailarina, Después le hablamos, listo. Bueno, fuerte el aplauso para Twiggy entonces. Muchísimas gracias, Evan. ¿Qué vamos? Ah, y se ha ganado un viaje al Caribe, ¿eh? Por Bárbara Tour. A ver si encuentro el amigo, por lo menos. Sí, ¿es solo el viaje o es para ir con alguien? Nino, tenés una gana de ir con ella, sí. Después vemos a ver cómo lo arreglamos. Toma el viaje, ¿eh? Parte Córdoba, bueno, aquí Córdoba viaja en el Caribe. No sé si es para una persona o para dos, pero para que lo disfruten. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. Y bueno, realmente, a pesar de todo lo que pasó en el programa, te digo que me divertí a lo último, por lo menos empecé a disfrutarlo más, ¿viste? Bueno, no te vas enojada, ¿eh? No, buenísimo. Creo que lo que hay que tener acá es humor, si no... Muchas gracias, muy bien. Bueno, vamos a ver al amigo Figuretti que estuvo con el señor Vélez, Mr. Riquelme. Sí. Buenos Aires, Caracas, que es un pasaje que sacó. Dos. Y Paula Robles. ¿A dónde va a viajar con Paula? ¿Qué es eso? ¿Y a dónde sacó esos dos boletos? No sé, no lo trajeron aquí. Perdón, déjeme ver el itinerario, a ver. Sí. Déjeme ver el itinerario. Sí, espere que estoy haciendo... A ver. Un focus. El itinerario con un focus. Buenos Aires... Caracas, sí. Por la mar, sí. Caracas, Buenos Aires. Sí, vamos por la mar porque si no agarramos casero está todo, viste, pomposeado. Vamos por la mar. Después lo hablamos, bueno, sí. Gracias. Gracias, Twiggy, muchísimas gracias. Bueno, el amigo Figuretti estuvo con Gustavo Vélez. Miren, si no va Figuretti, dicen que no hay gente donde viene con los candidatos, ¿eh? Mira, estuvo con Vélez, se fue Figuretti y se fueron todos. Mirá, acá está. Vamos a verlo, Figuretti con Gustavo Vélez, dale. Ya sé, Gustavito. Este no es el verdadero, estoy esperando. Llego siempre tempranito. ¿Acá llegó? Ah, a ver. Muchachos, le voy a pedir un favor cuando venga Gustavito Vélez. Vamos a decirle que lo van a votar a él, así se queda contentito, ¿viste? Así se queda contento y las elecciones son más lindas. Un vecino lo quiere saludar también acá. Figuretti, fíjense la gente que le traje. ¿Cuánta gente le traje? Pregúnteme a quién voy a votar. Acá está lo definido. Pregúnteme. Ya lo tiene definido. A Gustavito Vélez, vea. Yo le digo a Domínguez que lo voy a votar a costa de la ropa, que se queden contentos. Bueno, ¿a quién van a votar? ¿A quién? Viene repuntando bastante bien, ¿eh? La encuesta... Viene medio segundón, como que quiere tirar para arriba para primero, ¿eh? ¿O no? Sí. Es grande. Mucha fuerza. Exactamente. Bueno, firme autógrafo, Beli. Acá, a toda la gente. Todo despacito, que Beli para todo, vamos. Sí, ahora le firmamos. No, yo no, Beli firma. Si no, está todo mal. Y nos vamos retirando, a ver. Pancho. Chao, Gustavito. Gusti. Chao, Gusti. Se quedó solo. Para Rosario, Figuretti. Listo, quedamos. Figuretti. Me voy aquí y no queda nadie. Vámonos. ¡Hasta luego! ¡Se fue en el bondi! Ahí se retiró y mira, se fueron todos. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida seguimos haciendo un show de Miramacha hasta las 12 de la noche. Gracias al Hotel Panorama de Córdoba, a Horacio Paolini, a Movilín de Córdoba Río Estudiantil y a la dirección de nuestro amigo Jorgito Neglia en el programa aquí Córdoba. Vamos a la pausa, ya volvemos. De todo hoy hasta las 12 de la noche. Y Nino que la sigue mirando a Twiggy. ¿Necesitará una amiga? Vamos a la pausa. ¿O querrá hacer algo bajo la luz de la luna? Ya volvemos, vamos a la pausa. Enseguida seguimos con el show de Videomatch. Nino duerme afuera, ya volvemos, vamos a la pausa. No, pobre,
mío, esta es una gran noche. Noche de estreno. La noche mágica para el actor. Bueno, recoge tus miedos y salgamos al ruedo. No creas que me he olvidado de ti. Tú también estás invitado al estreno. Exclusivamente Parliament. Los mejores karatecas de los Estados Unidos. Los mejores karatecas de Corea. Y el más espectacular y sanguinario combate mundial. Lo mejor de lo mejor. Entre campeones, las únicas reglas son las de la supervivencia. Lo mejor de lo mejor con Eric Roberts y James Earl Jones. Ese viernes a las 10 de la noche con Nick P. Máxima tiene otra vez una muy buena noticia para todos sus afiliados. Continuando con la política de inversiones a largo plazo, usted y nosotros volvimos a obtener una excelente rentabilidad, 24,40% sobre el fondo administrado. Los números son muy importantes, pero en Máxima no son lo único. Usted, que es uno de nuestros 700.000 afiliados, sabe de nuestro compromiso por administrarle con calidad y calidez su jubilación. Llámenos gratis al programa de persona a persona, 0800-35000. Porque para Máxima, cuanto más sepa usted sobre su jubilación, mejor. Máxima, seriedad y respaldo. La vida moderna te pide pausas. Un buen libro, amigos, hablar con las plantas, pintar, hacer una pausa con Juan. Cada saquito de la Virginia contiene microhebras de exquisito té seleccionado. La pausa son 5 minutos y la Virginia es el té. Así que yo soy una pausa. Sí, pero no de 5 minutos. Es joven. Tiene experiencia. Es valiente. Tiene un proyecto para Buenos Aires y equipos para gobernar. No tiene pactos secretos. ¿Qué más le vamos a pedir? ¿Que sea como los otros? No. Eso no. El 30, vote un cambio de verdad para Buenos Aires. Vélez, intendente. Llévate bien con tu cuerpo. Polenta Sol de Oro, la única con fibra. Para una alimentación más sana, Sol de Oro. La diferencia está en la fibra. ¿Usted cree que Castrilli le robó el partido a Boca? Yo jamás voy a usar la palabra robar, porque tengo que tener algo fehaciente en la mano para demostrar. Bien. Ya, cambio la pregunta. ¿Usted cree que Boca perdió por Castrilli? No tengo la menor duda. ¡No tengo la menor duda! Tribuna Caliente, en vivo, este domingo a la 1 de la tarde, por Telefe. Y si usted tiene algo para decir, lo esperamos una hora antes. Hasta ahora bañarse era siempre lo mismo. Yo cambié. Lux Shower Cream, so fine, it makes me feel alright until I found you. Wow! It makes me feel like this. Con Lux Shower Cream, cambia por placer. Lux Shower Cream for you. Amigo mío, esta es una gran noche. Noche de estreno. La noche mágica para el actor. Bueno, recoge tus miedos y salgamos al ruedo. No creas que me he olvidado de ti. Tú también estás invitado al estreno. Exclusivamente Parliament. Yeah!
de Videomatch. Es el arranque de un nuevo bloque del show de Videomatch. En estos momentos donde la gripe se te viene así, te pega y te golpea, ahora que se viene el frío y estamos todos medio engripados, lo mejor que puedes hacer es tomar el antigripal diferente con vitamina C. Tomando un Wilpan cada 8 horas, te lo dice el doctor Tinelli, te olvidas de las gripes y resfríos y puedes disfrutar del invierno todos los días. Te tomas un Wilpan cada 8 horas y andás fenómeno. Wilpan, dijiste, ¿no? En 3 meses que te tomes, no sé, 22 cajas, 30 cajas, y y vas a andar fenómeno todo el invierno, lo pasás rapidito. Bueno, llega Hijitus desafinando en la calle. Acá llega el desafinado, una nueva nota de Hijito, va la de siempre. Vamos, acá está. Llega el desafinado y mirá, hay gente dormida y no la puede despertar, Hijitus. Gracias de amor, iremos a bailar, iremos a dormir. A la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. ¡Ay! ¡Te amo! ¡Rescata mi corazón! ¡Quédate conmigo! ¡Entre tú y yo! ¡Si estoy llorando! ¡Es que te extraña el corazón! ¡Es que a tu lado prende el dolor! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Olvidar en tu pie! ¡Éjale! Un error que pasa a ser reincidente. Una bienvenida llena de ausencia. Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente. ¡Es por eso que estás loco, amigo! ¡Ves este pleno verano! ¡En tu mano! ¡Ida! ¡No se despierta, Ida! ¡Qué tapón de cera, Macaya! ¡Ida! ¡No hay caso, Marcelo! Me encantó, ¿eh? Bueno, las entradas para el show de Videomatch se reservan de lunes a viernes de 10 a 23 horas al 999-1120. Me encanta que tenga Julio Iglesias, ¿eh? Bueno, lo que está pasando con Angelós en Córdoba. Le dijeron que tiene que dejar una fianza de 500.000 pesos, si no el juez, atroden, ¿eh? Y sin embargo, creo que va a conseguir la fianza, le va a pedir a los amigos, dijo Angelós, y va a conseguir 500.000 pesos para esa fianza y puede salir. Y acá está, la visión de los reporteros, nuestros rappers, que lo hacen, son reporteros y lo hacen en tono de rap. Acá está. A ver, ¿qué piensan de lo que pasa con Angelós en Córdoba? A ver, los reporteros, vamos. Gracias, estudios, aquí les informamos desde el Comité Radical. ¡Sí! Mucho Angelós está hasta las manos. ¡Manos! Y tiene un flor de Bolonqui judicial. 4 horas estuvo declarando. ¿Qué? ¿Cómo mierda hizo para comprar campos y lotes y una pizzería? 2 edificios y estaciones de servicio. Abarajame de esta ferro cocho. Abarajame el argumento, fierra. Necesitas un abogado que te saque. Tenemos uno, ¡llámalo a Mandrake! 50 días le quedan para zafar. ¡Zafar! Para lo impreso tuvo que garpar. ¡Garpa! Dice que para la fianza no le alcanza, se puso de la nuca cuando yo 500 lucas. Había muchos manifestantes, ¿qué? Opositores y simpatizantes, ¿qué? Ahora que te sacaron los fueros, corre ese rico que te rompan el agujero. Abarajame el testaferro pocho, abarajame el heredero fiera. Necesitas un abogado que te saque. Tenemos uno, llámalo a Mandrake. Gracias, estudios, es todo desde acá. Sí, les informamos para video más. Sí, Johnny Mandelbaum y Frankie Salomón, con este informe veloz sobre el poncho angelo. ¡Vamos! ¡Vamos a estudio! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
encantan los reporteros, ¿eh? Y después tenemos, estuvimos en la escuela, ¿vieron que en La Pampa, en una escuela, al chico que escupe le limpian, le lavan la boca con jabón? Salió un reglamento interno de una escuela. Sí, sí, tirás el pan al piso, supongo que se te queda un pedazo, lo tenés que comer del sopi. Sí, sí, impresionante, hacés bolonqui y te mandan de espalda mirando una pared en el recreo. Estuvimos en la escuela y van a ver las cosas, ¿eh? Aparentemente no pasa nada, pero tenemos un informe especial. Bueno, y otra cosa que también, no te pido mi vida, Paulita, organicemos, ¿no? Yo agarro el bolso y ya nos vamos, porque no puedo hacer todo. Esa es la mochila de Paula, ¿qué hace? ¿Qué? La mochila de Paula es esa. Y si voy a viajar con Paula, ¿de quién crees? ¿De Fanny Mandelbaum? ¿De qué sé? ¿De Paula? Escúchame, no me lo pasa. No, está bien, está Paulita, bien. Paulita, ¿me casas mi calzoncillo, por favor? Calzoncillo. Perdón. Mi calzoncillo no, su calzoncillo no, mi calzoncillo. Ese calzoncillo es mío, ¿es el que tiene los escudos San Lorenzo? Sí. ¿Y cómo puede ser? ¿Estás loco? ¿Me está afanando las cosas de casa? ¿Cómo yo te voy a afanar? ¿Cómo querés que yo entre a tu casa para robarte la ropa? ¿Y si ese calzoncillo es mío? ¿Pues me lo regalaron? Hay un cepillo ahí. Para... Sí, dame, cálzamelo, por favor, el cepillo de dientes mío que tengo con él. ¿Cepillo mío de San Lorenzo? Eso ¿qué? Está en mi baño. ¿Pero vos qué sos? ¿Pletómano sos? ¿Sos pletómano? Todo lo que tuyo mío es lo que mío mío. Dímelo. Sí. Casame los pasajes y que casi todo lo mío los pasajes, dice Pablo Arreglarle, todo eso, arreglarme Caracas, Paloma, Casera Nova. Escuchame, Marcelito lindo. Sí. ¿Vos qué haces después de acá? No sé, me voy para casa. No, me hace un favor, no alcanzás que nos vamos con Pablo hasta 6 horas. No, eso no. Bueno, vamos a ver, mire lo que pasó. Espere un minutito, Riquelme, mire lo que pasó. Bueno, listo, yo estoy bien. Entendí a través del Servicio Meteorológico Nacional que iba a nevar en Buenos Aires. Sí. Y le dije a los gauchos, que son muchachos del interior, muchacho, va a nevar. El martes. Están, miren, con ropa de nieve. Acá está un canto que me hacen los gauchos porque los mandé a salir a la calle con ropa de nieve. Mirá, acá está, lo claro, para mí nevaba el martes. Alguien le dijo a Marce que iba a nevar y nos mandó a esperar aquí sentados. Con este frío el cuervo nos quiere matar. Hasta los pedos ya nos salen congelados. De esquiadores nos tuvimos que vestir y estamos así desde la semana pasada. Y hasta ahora lo que nos ocurrió es que tenemos ya las pelotas papadas. Pero acá estamos, cabezón, esperando esa gran nevada. Y además que no nevó, nos recagó una palomita que pasaba. Cabezón, a ver si vos sabés la nieve que decís, cuando va a venir. Averigua si va a ser antes del verano, y el pronóstico métetelo en el ano. Marcelo, déjate de joder, ¿cómo vas a creer que acá puede nevar? Con este asunto una vez más quedó al desnudo que cada día vos andás más pelotudo. ¡Qué bueno! Bueno, a la pausa nos vamos. Gracias a la Casa Marasco y especial, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida, medio, uno de los pocos medios. Tenemos las declaraciones de Angelosa en Córdoba, la escuela en La Pampa y muchas cosas más. Hasta las 12. Canta Argelia hoy en el programa también. Y todo, vamos a la pausa. Ya volvemos. Dale, dale. Y enseguida, el sorteo del Alto Avellaneda Shopping Mall y el del Alto Palermo. 5 personas que pueden ganar entre uno de ellos 3 millones de pesos. Hay que ir a comprar a los dos altos. Vamos a la pausa. Dale. Enseguida seguimos con el show de Vivian Match. Se va con la mochila de Paula Riquel. Chao, si nieva no te pega, la viene igual. ¿Eh? Si nieva, despega igual. Sí, 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 despega igual. Listo, listo. Chao, Marce. Chao, chao, Riquel. Hasta luego. Vamos a la pausa. Chao, chao. Anytime, any place, something may happen that changes your life completely. Suddenly, the feeling grows inside and everything else fades away. How I like this girl. We have got a lot in common. Philip Morris en Vox, una calidad y un precio que solo Philip Morris te puede dar. Te regalo uno. ¿Qué? ¿Te volviste loco? No, te lo digo en serio. Ah, en realidad yo te regalaría un caballo, pero como sé que no tenés lugar donde meterlo, te regalo un cachorrito.
Bueno, la verdad yo no sé qué decirte. No, no, mejor no, porque en el hogar no me van a dejar tenerlo. Bueno, pero eso es fácil, yo te lo tengo. Pero vas a tener que venir muy seguido a verlo, porque es tuyo. Me pasan cosas que no comprendo. Estás en todo. Mili tendrá algo más para pensar a cada momento en Javier. Chiquititas, este viernes a las 6 de la tarde por Telefe. Y si me miras, me siento rara. Yo disfruto cada vez que la pelota cae a mis pies. Porque siempre es una posibilidad para definir. Me gusta jugarme y gambetear. Pero hay que saber cuándo parar y pasarla. Con la cerveza pasa lo mismo. Me encanta tomarla y compartirla. Pero sé cuándo cortar. Para no pasarme de la raya y quedar en offside. Categoría 1. Es la mayor calificación para un fondo de jubilaciones y pensiones. Significa el mayor profesionalismo en la administración de los fondos por rentabilidad y seguridad. Siembra es la única AFJP que la obtuvo para sus afiliados. Siembra, su compañía para toda la vida. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ultra 2000, por favor, es la celeste. Es la izquierda, la... ¿Otra vez? Dice Ultra 2000, dijo, ¿no? ¿Promete hacer buen uso de los 97.5 octanos? Sí, sí. ¿Promete no superar velocidades máximas? Sí, sí. No me arrugue los dedos, me falsa la promesa. Perdón. ¿Promete que no se va a ir de acá y se va a meter un circuito de TC2000 a correr? No, no voy para allá, señor. ¿Promete que no se va a hacer el pistero, el rutero y o el rana? No es mi caso, señor. ¿Promete? Hay una nueva nafta, superior a todas. Ultra 2000 de YPF. Ultra potente, ultra refinada. ¿Cuándo amanece, señor? ¿Me promete que no se va a ir de acá y se me va a olvidar de todo lo que me prometió? Sí, señor. Entonces le cargo. Nueva Ultra 2000 de YPF. Por favor, úsela con responsabilidad. Ella lo ama en silencio y le envió una carta. Tal vez jamás sepas quién soy. Una mujer está enamorada de Michael y no sabemos quién es. ¿Decirme que Deborah Ann Fimple me escribió una carta de amor? ¿Una carta? Pero él creyó que la autora de esa carta era otra chica. Y sin quererlo, le destrozó el corazón. Te odio, Michael. Ahora se enteró, pero puede ser demasiado tarde para estar junto a su admiradora secreta. ¡Las cartas! ¡Sé que tú las escribiste! ¡No te vayas! ¡Yo te amo! ¿Qué? ¡Que yo te amo! Admiradora secreta, este domingo a las 10 de la noche por Telefe. Alba Alicia Poveda, una simpática enfermera jubilada de Bahía Blanca, se acaba de ganar más de $1,000,000 con Telequino y la construcción de la casa. ¡Telequino, Telequino! Diario Popular, los domingos a un beso, agotó sus ediciones. Ahora, más ejemplares con más páginas y más suplementos para que todos tengan con un beso todo el Diario Popular de los domingos. Siempre más. De julio. De la Rúa, Inchau. Lista 3. Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Mueve las. Donde hubo ibes, pureza mamita. Queda. Todavía tengo que sacarme el maquillaje. Tengo que quitarme la pintura de los ojos. Tengo que hacerme una limpieza profunda.
Lo que no tengo es ganas. El Pons Institute creó algo práctico y fácil. La nueva loción limpiadora dual. Sus dos fases se mezclan para limpiar la piel y retirar el maquillaje de rostro y ojos. Pons loción limpiadora dual. Nada más fácil. Philip Morris, en Vox, una calidad y un precio que solo Philip Morris te puede dar. Seguimos con el show de Video Match. Vamos a arrancar este nuevo bloque del show de Video Match. Se viene el gran sorteo del año, el sorteo que da que hablar. 3 millones de pesos. Exacto. Sí, 3 millones. No quiero ser despectivo con Susana, que le entrega 1 millón, pero los dos altos. El alto. Avellaneda Shopping Mall. Pero este es el de la bolsita, es alto el. Alto Palermo. Y el del cuore es el. Alto Avellaneda Shopping Exactamente. Mall. Exactamente. Te pueden hacer ganar 3 millones de pesos. Te digo cómo es. Podés ganar 3 millones de pesos. No es joda, ¿eh? 3 millones de mangos. Bueno, ¿cómo tenés que hacer? Vas al shopping, sí. Compras por compras que sumen 40 pesos o más en cualquiera de los shopping, sí. Y juntás 3 facturas de cualquiera de los locales de ahí del shopping, sí. En el Alto Palermo, en el Alto Avellaneda, y los tenés que presentar en los centros de canje habilitados en ambos centros, en los 2 centros comerciales, en el Alto Avellaneda y en el Alto Palermo. Eligiendo 3 números. Ajá. Ahí vos mismo elegís 3 números. 7, 3 y 1. ¿Qué van? No, del 001 al 200. Y ahí te los anotan. Yo, por ejemplo, elegiría por mi número 017, ajá, 052, que era el que jugaba mi viejo de toda la vida, sí. Y 171, por ejemplo. Bueno, ahí tenés 3 numeritos. Hoy vamos a sacar 5 cupones entre la gente que ya lo hizo. Y los ganadores, el lunes, esos 5 personas, van a participar del sorteo. Si los 3 números que eligieron coinciden con los que se sacan de un bolillero el lunes, sí, bueno, sí. Se ganan 3 millones de pesos el lunes ahí. Pará, si solo coinciden 2, 300 mil pesos ahí en el momento en efectivo. ¿Si no? Y si no, entre los 5 no hay ninguno que tenga coincidencia, sí. Sorteamos 1 de esos 5 y le entregamos, ahí le entregamos, dice el mosquito, le entrega el Alto Palermo de Alto Avellaneda, ahí nomás. 30 mil pesos en efectivo. La promoción de la. Anda a comprar al shopping, anda al Alto Avellaneda, al Alto Palermo. Bueno, acá están las chicas, está la escribana Prata Murphy. Y bueno, vamos, no sé cómo es el nombre de la escribana. ¿Cómo es el nombre, escribana? García Liñeiro. Sí, García Liñeiro, que ha venido con el gerente de marketing del Alto Palermo. Me dijo que no hay romance. Sí, le querés mandar un saludo a Cristian. No, queremos aclarar una cosita. Los 5 cupones que sacamos hoy se van a ganar $1,000. Y bueno, y el lunes van a participar por los 3 millones de pesos. Perfecto, bárbaro, muy bien. Bueno, ¿nombre? Laila. ¿El águila? No, Laila. El águila, digo, a la pucha, bueno. ¿Cómo? Vamos para arriba y vos sacás el cuponcito 5. Bueno, vos decime lo que hago, yo voy diciendo, vos si querés conducir mientras y yo voy sacando los cupones. Este se maneja, bueno. Vamos a ver el primero, vamos, tírenlo para arriba. Usted también, Bernardo. El primero es de... Escribana, 3 números, perfecto. Es de... ¡Mónica Burunga! Mónica, vamos a tapar el número de teléfono de Billingur 1707. ¿Participás, Mónica? Escribana, por 3 palitos. Vamos al otro. ¿Cómo? Ahí va el segundo. Gracias por avisarme. Para. El otro es para... ¡Elda Minicini! ¡Elda! Vas a participar por 3 millones de pesos. Escribana, ahí tiene. Vos avisás. ¿Va el otro? Ahí va el tercero. El otro es para David Bonaventura. David Bonaventura. Muy bien, escribana. Vamos, el otro. El otro es para Jacinta Duer de la calle Córdoba. Jacinta, vamos todavía, ¿eh? Ahí está Jacinta. Toda la gente del interior venga a Buenos Aires cuando compren los 2. Alto, y vamos, el último, ¿eh? Me pegó un cupón acá en las... Y el otro es para María La Fuente. María La Fuente. Ahí están los 5, ¿eh? Muy bien. Escribana, muchísimas gracias. Ya está, Bernardo. Gracias a las chicas. Saludos a Cristian. ¿Conoces el slalom de los 2 shopping? No conozco el slalom. ¿Cómo es el slalom? Me dejaste con la duda del slalom, ¿eh? ¿Qué es el slalom? ¿Cuál es la tota? Sí. Arriba los millones.
Arriba las sonrisas. Espera, espera, porque están diciendo algo que es muy lindo. ¿Qué es el slalom? Arriba los, ¿cómo es? Arriba los millones. Arriba las sonrisas. Arriba los corazones. ¿No será el eslogan? ¡Ah, qué lindo! Gracias, chicas. Gracias, el lunes, vamos. El slalom. El eslalo. Es un deporte el eslalo. El eslogan. Pero es el eslogan, ¿no será? Sí. Ah, el eslalo, ¿sabes? ¿Sabes qué es el parapente? Después me decía a mí, ya vamos a ver muchas cosas. Después me decía a mí. Bueno, sí, ahora vemos. Bueno, miren a quién le hicimos el insoportable. Adriana Salgueiro. Adriana Salgueiro, sigo con Lucho Avilés. Acá está. El insoportable que le hicimos a Adriana, vamos. Gracias, estudios, y nos encontramos en un bar de la Capital Federal y hemos sorprendido tomando a alguien a nada más ni nada menos que Adriana Salgueiro. ¿Cómo andas, Adriana? ¿Bien? Bien, José María, ¿cómo estás? Bien, muy ¿bien? Linda estás. Bien, Hermano, ¿vos bajás que estoy diciendo tranquilo? ¡Mozo! Así que se calle, es un lugar público, por favor, te pido. ¿Cómo andás, sinvergüenza? ¿Cómo sinvergüenza, señor? ¿Cómo? Lo mejor de la tele, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Andrea Campbell, es un programa que trabajó ella, ¿o no? ¿No te acordás vos? ¿En un aljibe, querido? ¿Dónde voto? ¿Qué Andrea Campbell, pero? Adriana Salgueiro, señor. Ah, pero no sé quién es, ¿quién es? A ver, bueno, dame un dato. Sigamos hablando, dale. Empecé a los 16 años, en el 73. En radio, cuando no estaba la televisión. Estamos hablando de qué década, como primera medida. 70, década de 70. Pero, ¿te puedes ir? Fíjate, salí. Bueno, fuiste Miss Argentina. Sí, en el 76. Miss Alpargata puede ser esta. Más que Miss Argentina. Yo ya era modelo en esa época y... Son cosas del barrio. Tu vieja, la tía, siempre te ven lindo, ¿viste? Nunca te dicen la verdad. Me llamó una persona que era una profesional. Era una profesional. ¿Quién? Nelly Raimond, la señora Nelly Raimond. No. Madre mía. ¿Dónde te vio? ¿Dónde me vio? Por un pasillo en el canal, en Canal 13, que yo estaba haciendo algunas cosas. Una foto y... en alguna gomería, seguro. ¿Cómo no? ¡Gomería, señor! ¡Nunca hice ninguna gomería! ¡Nunca hice ninguna foto! Yo te he visto en un par de gomerías. ¿Qué? Yo tengo un amigo Tito que la tiene colgada ahí en una gomería. ¿En serio? ¿Cómo no? ¿La tienen qué? Te tiene colgado al lado de... ¿A dónde? Un amigo mío que te admira. ¿Pero a dónde? En una gomería, tiene una foto tuya. Yo no soy. De la época de Radiolandia estamos hablando. ¿Hiciste desnudos en tu carrera? No, no hice ningún desnudo, solamente. ¿Y cómo te bañas vos? ¿Con bota puesta, todo? ¡Pero para televisión! Bueno, no sabía, qué sé yo, de qué estaban hablando. Señor, también arriba las gomas, ¿no? Arriba las gomas, es cierto. ¿Hiciste un listing hablando tan poco? ¿Cómo un listing? Un listing. ¿Arriba las gomas? Arriba las gomas, señor. Sí, una operación. Ella. No, ¿cómo? ¿Qué operación? ¿Pero vos estás loco? ¿Te levantaste la estantería? ¡Arriba las gomas, señor! Yo entiendo que no lo vio nadie, pero él no lo vio. ¡Arriba las gomas! Suplantó a Marcelo Tinelli. ¡Ay, ya me acuerdo! Que de ahí salió Marina Bolma. Exactamente, sí. Casi igual a Tinelli, ¿eh? No, empezó Leo también ahí. Leo empezó ahí, es cierto. O sea que es una precursora, ¿eh? Claro, es una precursora. Igual a Tinelli, la verdad. Ojalá me hubiera ido como a Tinelli, ¿qué te pasa? Pero no vas a comparar a la magia y el talento. ¡Ojo! Que a la hora de compartir un... Me quedo con vos. Pero nada más. No, fue un cómplice. No, un codito para nosotros dos. ¿Qué hora de compartir qué, señor? Un lecho, por ejemplo. Un lecho. No me falta, tengo que estar muy muerta de hambre para compartir esto. Mira, si vamos a hacer memoria, te acostaste con cada bagallo. Ahora, Salgueiro, perdóname que me meta así. Estás con Lucho Avilés, no. ¿Estás trabajando con el teto? Estoy trabajando con el teto, sí. ¿Juegan, che? ¿Con el teto? ¿Qué juegan? Al IDEM, digo yo. Estamos todos locos. O a sus derivados, piragua, no sé. No. Mirá que el teto yo lo conozco. Bueno, Adriana, te queríamos agradecer por la nota. Y bueno, detrás de esa cámara tenés a Marcelo, decirle lo que quiere hacer. Te está escuchando y te está viendo. Marcelo, te mando un beso enorme. Bueno, nos veré. No, lo único que te pido es una sola cosa. Hay gente que en tu programa no deberías tener. Chao, José María. Chao. Gracias. Te bueno, te fuiste. ¡Anda! Un beso.
beso grande, Adriana, ¿eh? Una muy buena tipa, Adriana. Bueno, vamos a ver, estuvimos con Angelov en Córdoba. Sí, le hicimos una nota, fuimos uno de los pocos medios, mandamos un equipo a Córdoba. Aquí está la nota que le hicimos al gobernador Angelov, al ex gobernador Angelov. Acá está, saliendo de declarar, miren. Así se acerca el doctor Eduardo Angelov, seguido por una secretaria del periodista que guarda su palabra. Por favor, señores, voy a hacer declaraciones, pero de a uno. Doctor, ¿no? Una palabra para Video Match. ¿Es cierto que usted es dueño de una cadena de pizzería? No, señor. Injurias, calumnias, son dueño de ninguna pizzería. Acaban de llamar de la pizzería y pidieron dos pizzas. Tomá, papá, llevala vos. Llamó un repartidor para que la lleve. Yo no la voy a llevar, ¿eh? Pero, hijo. Pero, ¿cómo no era que usted no era dueño de ninguna pizzería? No, lo que pasa es que tengo gente a cenar en casa, ¿sabes? ¡Te olvidaste la faena, che! Señores, ordenadamente. Doctor, también se dice que usted es propietario de edificios y de locales. No, señor, basta de mentir. No, ¿se acuerda de mí? Soy en el cargo de edificio. Sí, ¿qué pasa, mijo? Mire, ya colé la plata de los departamentos, me falta rendirle los 13 locales. Bueno, bueno, basta. Vaya, no más tranquilo, gracias. Pero ¿cómo no era que usted no era dueño de ningún local? No, lo que pasa es que juego siempre esta gente del PRO. Digo, 13 locales siempre y me vino a rendirlo de. Capaz que ganamos 500 lucas. ¿Qué cosa? Y ya le he dicho, señores, esto es parte del juego de la política, por favor. Yo no soy dueño de ninguna FM, de ninguna radio. Basta, es mentira todo esto. Escuchaste los radios, los locutores son de madera, echalo. Pero sí, hija, doctor, no me va a negar que usted es el dueño de las radios. No, le compré un aparato nuevo, sabés que no anda, escuchará mal. Toma para pilas, hija, toma. Doctor, última pregunta. Me parece muy bien porque estoy fundamental. En estos momentos Córdoba se encuentra dividida en dos. Hay gente que está a su favor y quienes están en su contra. La gente se está peleando por usted. Bueno, yo lo diría para tanto. ¿Dónde ve usted gente peleándose por mí, por favor? Pero cómo no, pero fíjese lo que está pasando. No, esto es mancha de boca, querido. Está discutiendo el gol de la TV ese que el Laima levantó. Ya le dije que mire el televisor. Entró en la pelota, che, no discuta más. Doctor, nuevamente para Video Match, hay quienes lo acusan que usted es un importante poseedor de campo. Paremos, mijo, con esto. Yo no puedo desmentir todo cada 12 segundos. Eduardo, ¿qué hacemos con sus 50.000 hectáreas? Vaya, senón, que yo ahora lo arreglo. Vaya, tranquilo. ¿Cómo 50.000 hectáreas? No era que usted no tenía ningún campo. No, es que con los muchachos estábamos jugando al estanciero y dejé el partido por la mitad. Senón, para que sigamos. Vivo en la otra calle. ¡Vamos a la pausa, dale! ¡Vamos a la pausa! Enseguida seguimos con el show de Video Match.